Autoridades de la UNCE anunciaron los preparativos para el tercer Rally Latinoamericano de Innovación Santiago Te Desafía. Esta competencia de equipos interdisciplinarios comenzará el 7 de junio en las instalaciones del Nodo Tecnológico. Este espacio y esta jornada en donde estudiantes universitarios y estudiantes de la escuela secundaria, de las técnicas sobre todo, van a poder interactuar de manera interdisciplinaria con el objeto de proponer un proyecto de innovación que puede ser innovación tecnológica, innovación económica o de impacto social o de impacto ambiental, pero fundamentalmente que promueva y logre solucionar problemas locales. Se desarrollen ciertas competencias tanto en los estudiantes universitarios como en los estudiantes de nivel secundario que apunten a tratar problemáticas reales, locales, en un tiempo acotado y que tengan una capacidad de comunicarla a través de un modelo de negocios, que va a ser el Canvas, y a través de un video de 3 minutos. En realidad estamos desafiando a nuestros jóvenes porque confiamos en nuestros jóvenes fundamentalmente, porque sabemos que tienen la capacidad para resolver problemas técnicos con innovación, problemas sociales, y porque tienen además en un tiempo muy acotado la capacidad de trabajar interdisciplinariamente y alcanzar soluciones que puedan ser en beneficio de todos nosotros. La comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se congregó en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria para celebrar sus 46 años de vida institucional. En una noche llena de emociones, se distinguió a los empleados que cumplieron sus 25 años de servicio en la institución y también aquellos que optaron por el sistema jubilatorio en nuestra universidad. El rector, ingeniero Héctor Rubén Paz, agradeció a todo el público por el acompañamiento en este nuevo aniversario. A su vez, destacó la labor de todos los que contribuyeron a la construcción histórica de una universidad pública, gratuita e inclusiva. La riqueza de la educación superior en Santiago del Estero ha crecido de manera extraordinaria en estos 46 años y podemos decir que más de 12.000 egresados, más de 17.000 estudiantes y todo el personal que hoy está abocado a la formación en las distintas instancias dan cuenta de lo grande que fue la idea de aquellos precursores que hace 46 años, sin imaginarse en lo que hoy está haciendo la universidad, han pensado que sus hijos debían quedarse a estudiar en Santiago del Estero. Y hoy miles de jóvenes, adultos y adultos mayores recurren a nuestra universidad en búsqueda justamente de esa educación superior. La UNCE firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Autoridades de nuestra casa de estudios dieron la bienvenida a los educadores visitantes para llevar adelante programas de intercambio para estudiantes y docentes. Como así también se llevará a cabo la concreción de proyectos académicos y de investigación. Es una universidad que, a través del convenio que estamos firmando con usted, Héctor, y con todos ustedes, colegas, lo hacemos de manera amplia, pensando en la construcción de esta América y este Caribe con el que venimos trabajando ya desde el inicio. Creemos mucho en la universidad pública, nos jugamos por ello, por la educación pública, nos jugamos por una universidad para la transformación social. Nos interesa cambiar la realidad, cambiar el mundo. En adhesión al Día Internacional de la Enfermería, compartimos el mensaje de una egresada de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. En conmemoración al nuevo aniversario del Día Internacional de la Enfermería, es importante considerar el lema establecido por el Consejo Internacional de Enfermería, que es Salud para Todos, lo que implica que todas las personas tienen acceso a la salud. De la carrera de enfermería podemos mencionar
que el rol que cumple y desempeña el profesional lo pueda hacer en diferentes ámbitos, desde la asistencia, la docencia, la investigación, la administración y la gestión de los servicios de salud, desarrollando competencias a nivel de la promoción, de la prevención y de la rehabilitación de la salud, tanto a nivel individual, familiar y comunitario.